Saludo. Oiga, podrán cuestionarse temas de cualquier índole, pero el objetivo de la revolución siempre ha sido beneficiar al pueblo, a pesar del asedio del bloqueo imperialista. Aún en medio de la crisis económica mundial, el Estado trata de asegurar lo esencial, haciendo valer que las sociedades se rebelan según atienden a sus miembros más vulnerables. En Cuba, la seguridad social protege a todos contra las privaciones económicas y sociales que causarían la pérdida o reducción de ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. También contempla la asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos, tal como instituye la Organización Internacional del Trabajo. Se garantiza la protección en un régimen general de seguridad social, un régimen de asistencia social, así como regímenes especiales. Como parte de la tarea de ordenamiento, en Guantánamo se transforma la distribución de los ingresos a la población, salarios, pensiones, prestaciones de la asistencia social, así como ocurre en todo el país. La provincia registra unos 60.000 jubilados y pensionados con una pensión media de 2.607 pesos. En el primer semestre del año, los trámites afines aumentaron. Sin embargo, algunas entidades administrativas no cuentan con todo el personal necesario para resolver esas gestiones pendientes, por lo que se formularon quejas razonables. Demoras del proceso, validación de documentos, tiempo de servicio, retrasos en las investigaciones para la dependencia de las pensiones. Esto exigió también efectivos del Instituto Nacional de Seguridad Social, adscrito a la Dirección Provincial de Trabajo, atender ese y otros asuntos vitales. El proceso de envejecimiento poblacional llama a adoptar providencias, pues cada vez los jubilados y pensionados seremos más. Se consolida el uso de medios electrónicos para el pago de pensiones y se aspira a ampliar la cobertura y sostenibilidad del sistema para perfeccionar ese servicio a los beneficiarios. Pero aquí tampoco todo está resuelto. La participación relativa del presupuesto del Estado en el financiamiento de la seguridad social deberá continuar creciendo a partir del aumento del número de personas jubiladas y es necesario seguir extendiendo la contribución de los trabajadores del sector estatal y la aplicación de regímenes especiales de contribución en el no estatal. Se requiere ampliar la protección de la maternidad a la trabajadora de ambos sectores de la economía y la responsabilidad de las familias, así como el estímulo a la permanencia en el trabajo con un tratamiento diferenciado a quienes se acrediten 45 años o más de servicio y laboren 5 años o más con posterioridad a su jubilación. Esos son retos hoy, pero lo logrado al respecto en Cuba es un sueño que otros en el mundo añoran. Conquistas como esta mucho ha costado a generaciones anteriores y hemos de preservarla a todo costo. Hasta aquí nuestro comentario.